Hola amigo, ¿cómo andan? Bueno, buenas tardes. Acá estamos en Colón, Entre Ríos, disfrutando de este lugar maravilloso que son las termas de Colón. Anoche estuvimos en la artesanía mirando un poco los artesanos. Nos fuimos antes del show del DJ y bueno, y también música que era para recordando a los Beatles. Pero ya antes de las 21 ya nos retiramos del predio de la artesanía. Fuimos a ver los artesanos, artesanos distintos a otros años. Por ahí faltaron artesanos en vidrio, muchos que veíamos antes, en platería, muchos artesanos que en el momento estaban haciendo cosas. Bueno, una artesanía tal vez mejor organizada, que muchos años mejor organizada. Porque la verdad que en la avenida Ferrari se ha logrado, bueno, asfaltar esta avenida tan importante, donde ya no se puede estacionar, o donde uno sacaba la entrada, hacía la cola para las entradas. Ahora, ahí son los shows en vivo, shows que comienzan un rato antes de los shows principales, que son adentro de la artesanía. Son afuera. En la avenida Ferrari hay a veces siempre por noche dos o tres shows. Después en el escenario mayor sí están los principales artistas, ¿no? Estas carpas están armadas en la avenida Ferrari, todos los artesanos. Hay un solo puesto de venta de comidas, por ahí comidas rápidas y algunas bebidas. Después todos los comedores, todos los tragos, licuado, todo está adentro del predio de la artesanía, ¿no? En el Parque Quirós, donde ahí se lleva a cabo los grandes festivales. Así que la entrada en general, 1.000 pesos para todos. Por ahí los jubilados por ahí pueden tener algún descuento, creería que sí, con el carné, por supuesto. Y también para la gente que es oriunda del departamento Colón, o locales, también tiene un descuento.